Estoy esperando a ver si la lías. ¿Qué te pasa con esto? Sabe a culo de pelado. Si pillas hojas del suelo, las metes en la ensalada, lo mezclas y sigues comiendo, no cambia el sabor. Es que hay. Hay. Cebolla morada muy pocha, ¿vale? Brotes. Coliflor cruda, pero la parte del tallo. Y luego, calabacín o calabaza, no sé qué coño es. Con salsa de queso o algo así. Macarrones un poco pastosos. Comiendo la típica comida de Rotterdam. Esta es la acomodada vida de los blancos europeos. Efectivamente. Sí, porque los morenos europeos están currando de casero. Sí, es verdad. Joder. Todo lo que son servicios, ya lo dijimos, esto, todo lo que son servicios son gente negra. Vas a un McDonald's, vas a cualquier sitio así. Vas a un supermercado, todos son niños trabajando. Pero literal. Y luego vas a un McDonald's, a un sitio de estos. O. Sí, ¿no? O barrenderos y tal, y todos son negros. No ves a un blanco, ¿no? Pero en cambio, vas a estos barrios. Y toda la gente paseando con las familias y bueno. Disfrutando de. Sí, sí. De este buen ambiente familiar, pues son blancos. ¡Hostias! ¿Qué? Se ha caído un árbol. Se ha caído un árbol. ¿Cómo? Hay algo más que ver en Rotterdam. ¿Te gusta el barrio? No, el barrio no. O sea, es bonito, pero... Sin más. Me gusta más el centro de Rotterdam. La zona más corporativa, con rascacielos, barcos... Me ha gustado más, sí. ¿Esto no? El centrum. No, esto no tanto. Bueno. Pero bueno, a ver, no es que no me haya gustado, pero no es lo mismo. Has dicho que no te ha gustado, literalmente. Bueno, cállate. No te has tergiversado mis palabras. No, has dicho literalmente no me ha gustado. Bueno. ¿Qué hacemos? No sé. Hay un tranvía aquí delante. Estamos visitando todos los medios de transporte de Países Bajos, ¿eh? Joder, sí. Macho. El metro de Rotterdam. El metro de Rotterdam. Aquí estamos. Vamos de camino al barrio artista de, algo así, de la ciudad. Algo así. Tampoco tenemos muy claro. ¿Cómo se llama el barrio? Witte de Wittstadt. Buena pronunciación, sí señor. Sí, hombre. Estamos en el barrio este de los artistas y aquí, pues sí, efectivamente es bastante bohemio. Bastante, sí. Y hay bastante gente con pintas. Con pintas, pero bien, pintas bien. Es decir, pijos hippies, ¿no? De estos. Eso, sí. Pero bien. Sí. A ver, nosotros también somos un poquito pijos hippies, ¿eh? Sí. Pues vamos vestidos como si fuéramos vagabundos, pero mi chaqueta vale 300 euros, claro, ¿sabes lo que te digo? Sí, yo lo mismo. Y mis botas que... valen 250 sí, pavos. Sí, sí, sí. Y tú igual, ¿eh? Yo igual, sí, sí. Las apariencias, amigos. Las apariencias. A ver, el barrio bohemio es una calle, ¿eh? Literalmente una calle. Pero una calle de 200 metros. Sí, sí. Qué bonita lo que quieras. Sí. Pero son 200 metros de calle, ya está. Sin más. Y carísimo todo. Pero esto ya es una norma general en todo, sí, todo el país. Ya, también es verdad. Países Bajos, caro.
muy caro. Tú sabes que cada vez que grabo vamos cambiando de lado. Sí, es verdad. Fallo de raccord increíble, ¿eh? Bueno. ¿Qué decías? Que está curioso, está cuco estos sitios así con los colores y también. Lo que no está tan cuco, ¿sabes qué es? Los precios. Hay que mirar ya por curiosidad, el salario medio de la gente de aquí. Sí, hay que mirarlo, ¿eh? Porque es todo súper, súper, súper caro. Me parece más caro Rotterdam que Ámsterdam, ¿eh? Me parece a mí. No sé. Por lo así de precios que he mirado, me parece más caro. Pero bueno, vete a saber.